El dirigente político Orlando Mendoza, quien participó del proceso de revocatoria contra el mandato del alcalde Darío Echeverri, se refirió a ese proceso que hoy es noticia a raíz de unas interceptaciones reveladas por la W Radio. Mendoza recordó el papel jugado con sus dirigidos en ese referéndum. Nosotros, ante el proceso de la revocatoria, instamos a la sociedad y a la comunidad a que hiciera uso de su derecho constitucional y que saliéramos a votar. Que quienes estuvieran en desacuerdo con la administración, pues votaran en desacuerdo, y que los que estuvieran de acuerdo también de la misma manera. Pero nunca nos inclinamos abiertamente hacia ninguna de las dos posiciones, sino más bien de que se hiciera el ejercicio como su derecho constitucional lo dice en la ciudadanía que nosotros tenemos. Sobre la magnitud de las denuncias reveladas, Mendoza saca sus conclusiones sobre el comportamiento del electorado. Bueno, la verdad, eso yo creo que más bien es como un llamado de atención a toda la ciudadanía para que nosotros tomemos conciencia. Aquí no se trata de rasgarnos las vestiduras, sino más bien de que el pueblo entero tiene que tomar conciencia, porque nosotros creemos que los dirigentes son corruptos, pero es más corrupto el pueblo, que pide siempre algo a cambio de su voto. Yo opino que todas las cosas nos ayudan para bien. Pienso que esto nos tiene que causar una manera diferente de pensar. Sí, Barranca Bermeja, y no solo Barranca Bermeja, sino que toda Colombia entera tiene que cambiar su manera de pensar en cuanto a la elección de los dirigentes políticos en nuestro país. Enlace Noticias buscará en sus próximas emisiones nuevas reacciones en la ciudad sobre los hechos denunciados desde los distintos sectores de opinión.